¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por acá, su amigo Luis Peña desde Perú. Y en esta oportunidad, una vez más, estoy aquí para todos mis hermanos de Bolivia, para mis hermanos del vecino país, para reaccionar a un video que me envió un suscriptor a mi Instagram. Se llama el video, lleva por título ¿Cómo somos los bolivianos? Me pareció muy interesante y a mí particularmente que me gusta ir conociendo un poco más de la cultura boliviana para ir conociendo sus costumbres y todas las cosas que tiene el vecino país de Bolivia. Ahora sí, sin más que decir, no sé por qué siempre me pasa eso, siempre hay algo que decir. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que constantemente vengo publicando todas las semanas. También los invito a que me sigan en mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de TikTok, que recientemente, justo hoy, llegué a los 10.000 seguidores. Así que los invito a seguirme en todas mis redes sociales para de esa forma estar un poco más cercanos, más comunicados. Ahora sí, comenzamos con el video. Ok, ya estoy en la pantalla. Ahora sí, vamos a comenzar con este video que ya tiene 611.977 visualizaciones. Ha sido publicado el 6 de agosto del año 2017. A ver, ¿qué nos trae este video? Hola, ¿escuchan la banda atrás, la música? Bueno, es porque estamos de fiesta los bolivianos y el boliviano es un ser único, somos... Ok, yo creía que ella es la dueña del canal, o a lo mejor sí, pero acá sale su nombre, dice Jimena, la presentadora. Bueno, supongo ella se llama Jimena, por acá siempre, cosa distintiva de los bolivianos que... sus colores siempre los tienen presentes. Miren, acá estas barritas, el rojo, amarillo y verde, siempre presente. Ser único, somos únicos en nuestra especie y nos hacemos reconocer y nos hacemos valer donde quiera que nos vamos en el mundo, ¿no ves? Te voy a decir 5 puntos importantes que vas a reconocer a un boliviano siempre. Punto número 1, la hora boliviana. A ver, ¿cómo es la hora boliviana? Lo que pasa es que el boliviano se toma su tiempo, siempre sabe y se hace desear y se hace esperar un poquito. Hola. ¿Ya estás viniendo? Hace una hora te estoy esperando. ¡Sí, sí! ¿Se escucha el baño? ¿Es la ducha? ¡No! No me estoy bañando. Está lloviendo por acá, hija. Estoy escuchando la ducha, no me mientas. Sí, 3 cuadras. Ya, chao, chao. No me mientas. Ese acento un poquito raro, parece que no fuera boliviana, o no sé, sería cuestión de seguir averiguando los acentos de Bolivia. Con respecto a la hora boliviana, creo que tenemos mucho parecido con Perú. Nosotros acá en Perú también somos así, como que llegamos en un momentito y ese momentito puede tardar 2 horas, puede tardar 1 hora, ahí te caigo y ese ahí te caigo es... demora muchísimo tiempo. Ahí estamos coincidiendo. Seguimos. Punto número 2. Regateamos todo. Aquí en Bolivia se regatea. Porque uno es ahorrativo. Quiero 1 kilo. ¿Cuánto? 25. No, dámelo a 20. Ay, no seas tacaña, casera. Llévate 25. Ay, es artista, me salió. No, a 20, casera, hombre. Ya, te voy a llevar 20. 1 kilo. Ya, 20, adentro. Por lo que veo, aquí está en un mercadito. ¿Qué está comprando? No sé. Parece mote. No sé si allá conocen el mote de maíz. Ya. Baratito. Ya, a 15 de like. Ay, y para ni una de las dos. Ya, no. Ya se pasa, ¿no? O sea, estaba pidiendo 25. 25 pesos. Me sale 15, ¿ya? Ya, 2 por 15. 2 por 15. Ya te voy a dar. 2 por 15. ¿2 kilos? 2 kilos. Por 15 pesos. De 25 le está dejando a 15 por 2 kilos, miren, qué forma de negociar. Joder. Regateando. Si hablamos en el segundo punto de regatear, lo que... Ese era el segundo punto. Nunca puede faltar, es una yapa. Y se lo preguntamos a la gente, ¿qué yapa? Es un regalito. Ese es el punto número 3. Don René. Acá en Perú también existe lo de la yapa, pero no es que sea como que siempre, ¿no? Por ahí, de vez en cuando, a las 500. De hecho, cuando tomas tu desayuno así en la carretita, ahí siempre ofrecen la yapita. A ver, la yapita. Ahí siempre nos dan yapita. Cuando vienen y le piden
para comprar verduras, frutas y todas estas cosas, siempre hay una palabra que no puede faltar dentro de los bolivianos. Yapa. ¿Y usted ahí? El señor ya lo sabe. Está chachando, chachando, ¿cómo le llaman allá? Claro, pues la yapamos. Por una docena. Por una docena. Sí. Para el camino, se dice. Y eso solamente en los mercados se hace, sí, ¿no ves? Mercado. En el super pidan ya para ver si les van a dar. No. Cuaja le dan, cuaja le dan. Punto número 4. El boliviano puede que no sepa direcciones porque no tenemos idea de nuestras calles. Lo podrán ver a continuación. Pero se hace entender. Y llegamos al punto final siempre. Hola, chicos. Hola. Ya, les tengo una preguntita. ¿Saben dónde queda la Lelilolú? A unas cuadras más abajo. ¿Cuántas? Detrás de la catedral. ¿Bajo dos cuadras? Sí, a media cuadra está, ¿no? A media cuadra. Queda antes de llegar a una esquina. ¿Ya? Sí. Sí, ahí. Dos cuadras y media. ¿Cuántas cuadras? Como tres cuadras. ¿El Siete Calles por dónde queda? Siete Calles queda unas tres cuadras hacia acá. Acá, por acá. Hay una plaza, hay una tienda grande de electrodomésticos. El Espino Blanco. Viendo dos cuadras también directo y a la mano derecha dos cuadras. Dos cuadras. Y punto número 5 del video. Pero cinco. ¿Qué es lo que siempre va a haber? Hambre, 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 mi amor. Nos gusta mucho comer. Y mejor si viene gratis. Ya si viene gratis. No, mi amor, ¿para qué le digo? Oye, ¿y no te vas a pedir nada? No, una sodita nomás. Así me pedite, hombre, si es de mi tía, igual nos va a invitar. ¿De verdad? ¿Gratis? Sí. ¿No voy a pagar? No. Señor, un pique macho, un silpancho y un fricasé. Ay, ¿sabe qué, señor? Yo creo que me va a faltar. Aprovecha muchísimo porque es gratis. Se pasa. Tengo un punto extra. A ver. Un bonus track. El boliviano tiene esas cinco cosas, pero el mejor de los puntos es que es un tipo trabajador. Los bolivianos somos gente muy trabajadora y donde quiera que vamos del mundo nos destacamos por eso. Porque sabemos hacer bien nuestro trabajo, porque somos gente buena de corazón, somos gente honesta. Y así como lo ven, echándole pecho a las cosas, siempre logramos conseguirnos. Nos falta un poquito más de seguridad, pero ya vamos a alcanzarla, ¿no ves? Feliz 6 de agosto a toda la gente boliviana. Lo amo de corazón, me encanta ser boliviana. Qué linda boliviana, qué hermosa boliviana. Gracias, Jimena, por haberme hecho conocer cinco cosas de cómo son los bolivianos. En algunas partes hay bastante coincidencia de cómo somos los peruanos. Creo que tenemos por ahí algunas cosas en común con Bolivia, algunas cosas en común. Y cada vez me gusta más este país. Es más, no sé si en algún momento se me prenda las ganas de ir, pero por ahora todavía como que me está gustando cada vez más y más conocer parte de la cultura de este hermoso país. De hecho, aquí entre nos les cuento de que hay grupos peruanos que hacen música allá en Bolivia. No sé si por ahí de repente ustedes han escuchado Los Genios, de repente han escuchado Los Capos, de repente han escuchado Renzo García, otro grupo, Virus de Amor. Y bueno, Corazón Serrano, que estuvo hace poco en Bolivia, ¿no? Seguramente en algún momento quizá vaya con mi grupo, porque no, soñar no cuesta nada. Amigos, me gustaría que dejen aquí en los comentarios, dejen sus comentarios, denle like al video, suscríbanse si son nuevos por el canal. Gracias, porque la comunidad está creciendo a pasos agigantados. Los invito a que se suscriban, dejen sus comentarios, denle mucho cariño al video, denle like. Y por favor, vayan a mis redes sociales en Instagram, etiquétenme por ahí, estoy presente. En TikTok también, por ahí también estoy presente. Los invito a que me sigan y nos vemos en un próximo video. Un abrazo grande desde el Perú para el hermano país de Bolivia y para todas las personas que ven este video. Chao, chao.